Miki, hay que hablar con el señor de la limpieza para que le dé un buen repaso al almacén. Que el otro día se cayó una botella de licor de manzana y está el suelo que te quedas pegadito en él. Vale, yo se lo digo. Oye, la cosilla está un poco floja, ¿no? Vamos a ir chapando. Vale, pues voy a recoger los vasos de ahí. Vale, haces guay. ¿Qué pasa, Miki? ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Estáis cerrando? ¿Tan pronto? Sí, es que hay partido de la selección y lo dan por la tele, por eso estamos tan solitos. Y bueno, para poner dos copas, si es que las ponemos, pues cerramos. Oh, pues te he pillado de milagro. Perdona, es que se me complicó un poquito en comisaría. Ya imagino. Ay, muchas gracias. Ya imagino, porque ni mandarme un mensajito, vamos, el lío habrá tenido que ser bastante gordo. Bueno, pues estamos intentando ponerle cara a uno de los criminales y es un asunto bastante serio, ¿sí? Oye, ya está, ¿vale? Ya sé que tú no me has sacado el tema y eso, pero prefiero que no hablemos de tu curro. Lola, pero si apenas te he dicho nada. Ya lo sé, igual no me has dicho nada, pero mira, le están dando vueltas a todo lo de ayer y he pensado en lo peligroso que es tu curro y estoy bastante agobiada. Ya, y ¿es un agobio pasajero o algo de lo que tendría que preocuparme? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pues ese no lo sé no me deja muy tranquilo, la verdad. Es la respuesta que me esperaba. Ya, a mí también me duele decirte todo esto, pero prefiero ser sincera contigo. No, y te lo agradezco. De verdad que sí. O sea, no sé, de todas formas lo entiendo. Entiendo que no todo el mundo está preparado para convivir con una persona que asume tantos riesgos en su trabajo. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, mi anterior pareja fue Alicia y ella también era policía. Así que los dos vivíamos preocupados el uno por el otro y bueno, la cosa estaba bastante equilibrada. Iker, yo estoy muy a gusto contigo. De verdad. Pero no sé si ahora mismo estoy preparada para todo esto. A ver, Luna, no sé. ¿Qué quieres decir con ahora mismo? Porque ayer estábamos hablando y me dijiste que estabas bien. No entiendo. Sí, que tú me gustas mucho. Sí. A ver, no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero yo siento que estamos en un punto de la relación que si continuamos esto se puede convertir en algo serio. Sí. Yo lo pienso igual que tú. Claro que sí. Ya, pero yo no sé si estoy preparada para estar con alguien que no sé si volverá a casa por la noche, alguien que se juega la vida con su trabajo y de verdad necesito tener todo muy claro para avanzar y seguir con esto. Ya. Entiendo, no sé. No sé, Luna, a lo mejor pues es eso, ¿no? Necesitas tiempo para aclararte qué es lo que quieres realmente. ¿No? Sí, bueno, no lo sé. Quizás sí, pero Escúchame, Luna, de verdad. No te preocupes. Yo no quiero agobiarte con este tema. Quiero que estés tranquila y bueno, si en algún momento quieres volver a verme, llámame. Iker, pero que no quiero que Luna, estoy bien.